¿Cómo prepararse y examinarse de la CEH en español? Todas las semanas por las redes sociales me preguntáis que, Joan, quiero hacer la CEH, que es una certificación a nivel de ciberseguridad muy reconocida, pero tengo un problema y es que no soy bueno en el inglés, me cuesta mucho el inglés, he visto cómo me puedo certificar y demás, y son unos tochacos enormes. Bueno, pues en este caso os voy a contar lo que he estado haciendo estos últimos meses y, bueno, deciros que yo tampoco soy un numeras en inglés y también me hubiese costado un montón sacarme la CEH en inglés, dado que, como muchos me comentáis, para sacaros la CEH simplemente es o apuntaros a EC Council o comprar los libros que están todos en inglés. Bueno, pues voy a comentar lo que he estado haciendo estos últimos meses, ¿vale? Y la verdad es que es un formato que a mí me ha gustado un montón, dado que yo ya he estudiado un montón de cosas a distancia, de manera 100% online, y ya es una metodología que a mí me pesa un poco, porque muchas veces necesito apoyo de un profesor y no la tengo de la misma manera como si fuese presencial o telepresencial. Bueno, deciros antes que nada que a mí no me han pagado por esto ni nada, simplemente os cuento cosas desde mi experiencia y este formato me ha gustado mucho y el trato de esta gente y cuáles han sido los resultados en este caso, ¿no? Bueno, en este caso os hablo de Professional Online, es una academia de aquí de España, que es una academia certificadora oficial de EC Council, ¿vale? Y bueno, todos los títulos que tienen aquí son todos oficiales, ¿vale? No hay ningún, los másters, los cursos y demás, no hay ninguno que no sea oficial, todo es oficial aquí. Esta gente es certificadora oficial, como he dicho, y si queréis pedir más información después de ver el vídeo sobre este pack o sobre los otros packs que existen en esta plataforma, os dejo en la descripción un correo para la persona que le podéis contactar y se pone en contacto con vosotros enseguida y os va a informar 100% y muy bien de todo esto que podéis encontrar aquí, ¿no? Bueno, si nos vamos a Professional Online, os dejaré igualmente la descripción en el vídeo, nos iremos a Cursos TIC y nos iremos a CEH, Certificate Ethical Hacker. Vale. Esto es la CEH, como todos conocemos, de EC Council. Lo que pasa que este centro, al ser una certificadora oficial, lo tiene todo traducido, te preparan para la CEH a nivel básico, o sea, a nivel cero. No hace falta que tengas ningún tipo de conocimiento en hacking y demás para poder empezar esta certificación. ¿Cómo empiezas desde aquí, ¿no? Cuando tú compras este pack, primero lo que hacen es medio iniciarte un poquito y con este pack te sacas la certificación de Cisco Cybersecurity Essentials. Una vez terminas la Cybersecurity Essentials, con un montón de talleres y demás, luego nos vamos a la EHA y la CCA3, que son dos certificaciones previas a la CEH, que son estas de aquí, ¿vale? EHA y CCA3. Como vemos aquí abajo en el esquema, son dos certificaciones que son previas a la CEH a nivel de asociado, ¿no? La EHA ya no va a existir, se va a llamar EHE porque cambian de versión, y al igual que la CFA. Creo que la CFA es ahora la CFA3, no sé qué nombre va a cambiar, ¿no? Pero bueno, igualmente, cuando tú compras este pack, compras la CEH más estas certificaciones. La metodología es la siguiente, ¿no? Está todo en español y tienes clases telepresenciales. Y ahí me tocaba clase los martes, los jueves y algún viernes alterno de 7:30 de la tarde a 10 de la noche. Evidentemente son clases en las que estás con tus compañeros y tienes un profesor que le puedes preguntar, bueno, está todo de manera online, pero es en directo, y si no puedes asistir, las tienes grabadas. No hace falta que asistas todos los días si no puedes, puedes verlas grabadas y seguir con ello. Evidentemente, tras el transcurso, son 48 clases, tras el transcurso de todo el curso, tenemos diferentes actividades que tenemos que ir entregando para que vayamos al ritmo o por lo menos cumplamos los objetivos del temario, ¿vale? Todo el temario está en español, todos los contenidos extra están en español y demás. Cuando terminemos esta certificación, la EHA y la CFA3, que es las que nos preparan para la CEH, recibiremos un título por parte de Professional Online que certifica que hemos hecho la EHA y la CFA3 de EC Council. Pero además también tenemos un mes de seminarios para prepararnos con exámenes oficiales de EC Council, de la EHA y la CFA3, para que nos examinemos de esas certificaciones que hemos hecho de manera oficial, ¿no? Puedes hacerlo o no hacerlo, eso ya depende de ti, porque tú ya tienes el título por parte de Professional Online, que son certificadores oficiales. Bueno, aquí hay una cosa, y es que tú el examen puedes hacerlo de manera remota o de manera presencial en los centros. Bueno, puedes hacerlo de manera remota, ¿vale?, en español, y en los centros de Barcelona y de Madrid, bueno, solamente creo que tienen un centro, puedes ir allí a hacer el examen de la EHA y la CFA3 con el profesor que te ha estado impartiendo clases durante todo este tiempo. Esto realmente es muy parecido a un máster. Yo diría que es más bien como un máster, ¿no?
El examen, evidentemente, es en español y te lo hace el profesor que ha estado contigo dándote clases todas las semanas. Una vez terminas esto, lo que haces es ya ir a la CEH, pero con esta peculiaridad, y es que ellos te abren un campus de la CEH, la última versión, que ahora estamos por la versión 11, todo en español, evidentemente, con los laboratorios oficiales de C-Council, de la propia certificación, y cuando terminas todos los cursos, cuando terminas todos los temarios, te examinas, entregas actividades y demás, te dan el certificado también por profesional online, como que has cursado esta certificación, y también te preparan para hacer el examen oficial de C-Council en español, en su centro, de manera remota, desde tu casa, oficial, como os he dicho. Entonces tenemos todo este recorrido y pagando todo este pack, que lo he dicho, si queréis más información sobre todo esto, lo tenéis en la descripción a la persona a la que podéis hablar, y tenéis la CEH más dos certificaciones a nivel de asociado, que es la EHE y la CFA4, lo mejor, no sé qué versión será, más una certificación de Cisco. Además, también durante todo el curso nos van poniendo en certificaciones que tú puedes elegir si quieres que te pongan o no, como por ejemplo de Linux, de Python, de seguridad en cloud. Así que nada, chavales, espero que os haya servido este vídeo, espero que os haya servido de ayuda. Para cualquier cosita me tenéis en los comentarios del vídeo o en las redes sociales que me tenéis en la descripción. Hasta luego.